Okay, hello to everybody and welcome to our session for becoming a doctor and a dentist in Germany, or rather not becoming, but I mean, you are a doctor already, but to get your degree transferred and work as a doctor and dentist here in Germany. Of course, you will have to speak German because people here don't really speak Spanish. And if you want to treat your patients, you need to learn German first. Montserrat will explain the whole program to you now, of course, in Spanish, and then we have time for questions and answers afterwards. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Vamos a platicar cómo pueden ustedes hacer reconocer su título, porque ustedes ya son médicos y ya son dentistas. El proceso es para que se les reconozca su título y puedan ejercer en Alemania. No se preocupen, la presentación es en español. Y lo que vamos a hacer es una breve presentación de todo el programa. No es necesario que estén apuntando. Toda la información se les va a hacer llegar después de la sesión. Y vamos a, ustedes pueden preguntar lo que quieran, todas las preguntas que quieran. Por favor, háganlas en donde dice preguntas y respuestas y no en el chat. Pueden preguntar en inglés, español o si incluso ya saben alemán. Con mucho gusto lo pueden hacer y Annette puede contestar en inglés o en alemán. Y al final de la sesión, vamos a dejar tiempo para contestar todas las preguntas. No nos vamos de aquí si no contestamos todas las preguntas. Y ya después, de manera individual, estamos ofreciendo una sesión con cada uno de ustedes para ver cómo es el proceso para cada uno. Entonces, lo que voy a hacer es compartir la pantalla y vamos a empezar. Pues vamos a empezar a platicar del gran camino que les espera a ustedes en Alemania como médico o como dentista. Les volvemos a dar nuestros nombres. Es Annette, soy Montserrat, Annette está en Alemania, yo estoy en la oficina para América Latina. Toda la información también la encuentran en la página, en nuestra página, y tenemos redes sociales, Instagram y Facebook, donde también ponemos información. Nosotros tenemos actualmente estudiantes o médicos o dentistas de diferentes países. Actualmente hay de 78 diferentes países. Entonces, cuando ustedes vienen a Alemania, también es una experiencia muy buena. ¿Por qué? Porque conocen personas de todas partes del mundo. Y bueno, ¿dónde van a estar ustedes? Alemania es uno de los países líderes a nivel mundial. Es la cuarta economía y en Europa es líder en la Unión Europea. Es un país relativamente pequeño, tiene 16 estados, y tiene frontera con 9 diferentes países. El idioma alemán es el idioma materno más hablado en la Unión Europea. Además, es un país rico en historia, en cultura. Cuando ustedes están ahí, no creo que alcancen a ver más de los 25.000 castillos que hay, probar las 6.000 diferentes tipos de cervezas, 2.100 tipos de panes y literalmente 1.000 tipos de salchichas. También sus marcas e industrias son reconocidas a nivel mundial. No sé si les pasa que ven un producto que tiene un sellito Made in Germany y sabemos que ese producto es prácticamente perfecto. Realmente ese sellito abarca para muchísimas cosas, productos, servicios, trabajos, procesos. Ellos buscan siempre hacer todo perfectamente. Y bueno, este mapa me gusta mucho mostrarlo porque les da una idea de muchas cosas que hay en Alemania, ¿no? Que a lo mejor no sabemos que venían de Alemania. También hoy en día seguimos usando muchos inventos de origen alemán. En el campo médico, ni se diga. Y ahorita que esperamos estar saliendo ya de la pandemia, pues los desarrolladores de la vacuna, que en América Latina le decimos Pfizer, en realidad es BioNTech, es creada por una familia alemana, ¿no? Unos inmigrantes en Alemania. Ahora vamos a empezar a hablar de la educación. La educación en Alemania es de las mejores a nivel mundial. De hecho, los alemanes son quienes inventaron el kinder. Todas las escuelas a nivel mundial tienen un kinder, el sistema del kindergarten. Las escuelas públicas tienen el nivel académico más alto a nivel mundial. Y algo importante es que la educación no tiene costo para los alemanes. Y es obligatoria, además. En cuanto a nivel de vida, dado que la gente tiene muy buena preparación y muy buenas bases, pues obviamente también tienen muy buenos salarios. Casi todas las personas pueden tener una gran casa, coche e irse de vacaciones. Y los trabajos les dan en los trabajos les dan 6 semanas de vacaciones al año, más
los días oficiales. Por eso es que los alemanes son los viajeros número uno a nivel mundial. Cuando tienen un bebé, las mamás se pueden tomar un año con goce de sueldo y los esposos 2 meses. Hay mucho apoyo del gobierno en Alemania. En Alemania, por cada hijo que tengas, te recompensan económicamente y además te bajan impuestos. Quiere decir que ustedes se pueden dar el lujo de tener una familia grande y les va a ir mejor a que si no tienen hijos o que tienen solo un hijo. Los servicios médicos son extraordinarios y es un país sumamente seguro. Muchas veces preguntando a los compañeros que ya están allá, a los colegas, ¿qué son los cambios que notas cuando llegas a Alemania? Y número uno, siempre dicen seguridad. Caminar tranquilo en la calle con esa sensación de libertad, ¿no? Y las universidades públicas son de excelencia académica sin costo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con los médicos y con los dentistas en Alemania? En Facebook veía yo que la gente, hay personas que preguntan, oye, no creo que Alemania no tenga médicos, ¿cómo es posible que un país no tenga médicos? No, sí tiene. Sin embargo, lo que está pasando con Alemania es que su población está envejeciendo. Tienen más gente grande que jóvenes. Tienen la pirámide poblacional de manera invertida. De aquí a 2030, ellos tienen un déficit de bebés de 357 mil bebés. Entonces, ellos vieron que si siguen así van a desaparecer. Y pasa lo mismo con los médicos. Ellos tienen excelentes médicos, excelentes dentistas, pero también están llegando a una edad adulta. Ellos necesitan tener estos reemplazos. Realmente eso es lo que está pasando. Entonces, Alemania está haciendo la invitación para que médicos y dentistas cualificados puedan venir y se quieran quedar. Ustedes no están obligados a quedarse. Sin embargo, cuando te ponen todas estas cosas sobre la mesa, difícilmente alguien se va a querer regresar. Pero hay que considerar, como decía Ned, que la vida en Alemania es en alemán. Tú podrás ser el mejor médico o el mejor dentista, pero si no hablas alemán, no va a haber un paciente alemán que quiera ir contigo a atenderse. Ustedes necesitan poder entender qué es lo que tiene el paciente para que lo puedan ayudar. Entonces, realmente eso es lo que está pasando, ¿no? Porque suena increíble pensar que no tenga Alemania médicos. Sí tiene excelentes médicos. Sin embargo, están llegando a esta edad adulta. Ahora, la falta de médicos y de dentistas no es solamente en un pueblito alejado. Es en toda Alemania. La falta de médicos y dentistas es en todo el país. Y algo que está de no creerse, que sí está increíble, es que además el gobierno alemán les está poniendo todo mucho más fácil. Que ustedes tengan todavía más ganas de venirse. Y lo que está pasando es que está dando un apoyo, una beca, un apoyo financiero, para que ustedes no tengan que cubrir todo el programa. Ellos están pagando más del 60% de su programa. Quiere decir que les están diciendo, oye, prácticamente haz las maletas y vente a Alemania. Ahora, como les decía, ¿qué es algo que ustedes van a necesitar para poder ejercer en Alemania? Necesitan poder hablar en alemán. Y no se preocupen, muchos me dicen, oye, yo no sé hablar alemán. No pasa nada. Ustedes pueden estar en cero alemán. El programa los va a llevar a que aprendan alemán al nivel C1. Ustedes van a tener el nivel más alto alemán y van a poder ejercer. Ahora, ¿cómo es el proceso? Me encanta enseñarles esta gráfica porque lo resume de una manera muy fácil. Ustedes vienen a Alemania, van a completar su idioma al nivel C1 y luego ya hablan perfecto alemán. Ahora lo que tienen que hacer es un curso médico alemán para que las cosas médicas las puedan también decir en alemán. Hacen el curso médico y luego todos hacen un trabajo en el hospital. Trabajan como asistente médico o asistente dental. El trabajo puede ser de 1 a 2 años y luego presentan su aprobación. Los médicos que ya cuentan y dentistas, que ya cuentan con una especialidad, a partir de la aprobación la pueden homologar. Si alguien no tiene especialidades, a partir de la aprobación pueden escoger la especialidad que ustedes quieran. O si ustedes se quieren quedar como médico general o dentista general, a partir de la aprobación también lo pueden hacer. Es el mismo proceso explicado más a detalle, ¿no? Aquí algo que destacamos es que una vez que ya vamos avanzados en el proceso, ustedes pueden empezar el idioma de manera online, los niveles básicos. ¿Por qué? Porque es requerimiento de la visa que ustedes llegan por lo menos con un nivel A2 de alemán. Ahora, ¿cómo es el paso a paso? Nosotros revisamos con ustedes todo desde esta charla, desde esta conferencia que necesitamos. Hacemos el pre-checking de su elegibilidad,
los ayudamos con la traducción de los documentos, los ayudamos también para que ustedes puedan tener el documento que les pide la embajada para poder aplicar a la visa. Los ayudamos con la aplicación del fondo del gobierno alemán, que es que ustedes no paguen todo el programa, el curso del idioma, el curso médico alemán, y que puedan tener un training para la obtención de un trabajo. Algo importante, esto no es una oferta de trabajo, no es de que yo les esté dando un trabajo. Ustedes hacen un proceso y ustedes van a tener 99.9% de efectividad para conseguir el trabajo que ustedes quieran. Ustedes son quienes escogen qué trabajo sí quieren y qué trabajo no quieren. Ahora, hay ciertos requerimientos que hay que cumplir. Entonces, número uno, nosotros revisamos que ustedes tengan esta preelegibilidad. Nosotros revisamos su título, pasaporte, internado, su registro, y ver, con eso vemos que sean elegibles y les hacemos a partir de ahí una propuesta. Y a partir de ahí, los vamos a ir guiando paso a paso cómo tienen que ir avanzando. Generalmente son documentos que ustedes ya tienen. Ahora, en el curso médico alemán, lo importante es que ustedes van a ver el vocabulario relevante. Se les da una introducción al sistema de salud alemán. Practican también las partes orales y escritas del examen médico. Pueden tener conversación doctor-doctor, doctor-paciente, presentar casos médicos, que ustedes puedan llenar las formas de un historial médico y preparación a las solicitudes laborales. Luego también me preguntan, oye, ¿cómo cuánto gana un médico o un dentista en Alemania? El sueldo promedio de un médico son 4.700 euros al mes. Y en un dentista es prácticamente lo mismo. Ahora, la diferencia, cuando ustedes ya tienen una especialidad, los sueldos se disparan, ¿no? A mí nunca me deja de sorprender el sueldo de un radiólogo, 850.000 euros al año. Y de ahí, dependiendo de la especialidad que ustedes tengan. Ahora, ¿qué es esto del fondeo del gobierno alemán? Como les decía, Alemania les está poniendo cada vez las cosas más fáciles para que ustedes quieran venir. Entonces, antes del 2019, ustedes tendrían que pagar todo el programa. Ahora, el gobierno paga una gran parte de su programa, es decir, que ustedes con una mínima parte están en Alemania. ¿Okay? Básicamente, ustedes pagan de cero al nivel B1 y a partir del nivel B2, quien les paga el programa es el gobierno alemán, al igual que el curso médico alemán y los fees de los exámenes. Ahora, es importante que esta aplicación al fondeo lo hacemos una vez que ustedes están en Alemania, no lo podemos hacer antes, hasta que ustedes llegan a Alemania. Entonces, si me preguntan, oye, entonces, ¿qué pago yo? Realmente ustedes pagan hasta el B1. Quiere decir que con 3.600 euros, ustedes están en Alemania. También muy importante, ustedes tienen que tramitar una visa. Nosotros los vamos a orientar y los vamos a guiar para que lo puedan hacer de la manera correcta. La visa que ustedes van a obtener es una visa que les permite aprender el idioma alemán en Alemania, que puedan presentar los exámenes correspondientes y que puedan empezar a trabajar. Vamos a dejar todas las dudas, las preguntas que tengan al final de la sesión. Ahora, para poder tramitar la visa, vamos a necesitar el documento que emite la oficina de ministro alemán, que es el Defizitbescheid. Eso lo hacemos nosotros. Nosotros les ayudamos para que ustedes tengan este documento y se pueda presentar en la embajada. Van a necesitar demostrar que vienen a aprender el idioma alemán, que para Alemania es lo más importante. 2 meses de hospedaje pagado que nosotros se los damos, al igual que el seguro de gastos médicos. Necesitan hacer una motivation letter y su currículum. Y si no cuentan con un pasaporte de la Unión Europea, que no se preocupen, 99% de ustedes no lo tienen, necesitan tener una cuenta banco bloqueada con 10.332 euros. El dinero de la cuenta bloqueada es dinero de ustedes para ustedes. ¿Por qué? Porque los 12 primeros meses no está permitido que ustedes trabajen. Ustedes tienen que enfocarse en el idioma y en el curso médico alemán. Por eso no está permitido que trabajen. Pero, ¿cómo se van a mantener? Con este dinero. Una vez al mes, ustedes van al banco y retiran 861 euros. Con este dinero está súper comprobado que ustedes viven bien. Pagan hospedaje, comida, alimentación, diversión, el celular. Lo que necesiten sale de su cuenta de banco y es un requisito. Ahora, ¿por qué ejercer en Alemania? Ustedes van a tener preparación de la más alta calidad a nivel mundial. Realmente es un proceso muy rápido y la ventaja es que ustedes van a pagar en cuanto entren al hospital. Yo tengo conocidos que hablando perfecto alemán antes de este programa, llevaban más de 5 años intentando irse a Alemania. Iban, venían, era un proceso muy largo.
ahora que ven esto me dicen, oye, te voy a matar, porque en realidad fluye muy bien su proceso. Hay grandes oportunidades de trabajo para todos ustedes. Bajos costos de vivienda y tiene la posibilidad de obtener la residencia permanente. Siempre digo que a mí me encanta el tema de calidad de vida para usted y para sus familias. ¿Por qué? Porque por la edad que ustedes tienen, es muy común que ustedes ya tengan familias o que quieran hacer una familia en Alemania y lo pueden hacer. Es un país súper seguro y al final todos estos puntos les da mejor futuro. Ahora, ¿por qué ASL? Nosotros llevamos más de 30 años de experiencia haciendo esto, que es enseñándoles el idioma y que ustedes se logren posicionar en la parte profesional que quieran. Los cursos son súper intensivos y garantizados. Van a tomar 6 clases al día de lunes a viernes, todos los días. Entonces, la manera en que ustedes aprenden el idioma es bárbara. Van a hablar al nivel de un nativo. Los grupos son pequeños, máximo 14 estudiantes, y todos nuestros médicos han sido aceptados. Les ayudamos desde este momento, desde esta charla que necesitan paso a paso, los vamos guiando con todo. Los documentos, pre-checking, el tema de las traducciones, la parte del déficit special, la preparación a las citas en la embajada, todo lo que necesitan, nosotros los vamos ayudando. Y obviamente la parte del fondo del gobierno alemán. Tenemos asistencia especializada en médicos y dentistas internacionales y el curso es para todos los niveles. Si alguien está en cero alemán, les digo, no se preocupen, ¿por qué? Porque lo van a aprender. O si alguien ya sabe algo de alemán, nosotros les hacemos un test de nivelación y a partir de ahí empieza. El hospedaje lo tenemos nosotros prácticamente cruzando la calle y tiene todos los servicios, está todo equipado. Y nuestros maestros son altamente calificados y con mucha experiencia. Y una gran ventaja es que nosotros iniciamos curso cada 5 semanas todo el año. Quiere decir que ustedes no se tienen que esperar meses o un año para poder aplicar. Nosotros todos los días hacemos aplicaciones de médicos. Ahora, ¿por qué ASL? Nosotros nos caracterizamos por tener mejor staff y los métodos son probados. Ayudamos a los médicos y dentistas a alcanzar sus metas personales, no nada más en la parte del idioma, sino también nos enfocamos en sus necesidades y deseos personales. Y nuestro más grande orgullo es ayudar a mejorar la vida de ustedes, que ustedes se les abran mejores puertas, verlos satisfechos, que estén contentos logrando lo que se habían propuesto. Y nosotros trabajamos de la mano del gobierno alemán. Ustedes pueden ver todas nuestras certificaciones en la página. Entonces voy a mostrar dónde van a estar ustedes. Nosotros en Alemania tenemos 3 centros en 3 ciudades diferentes. Todo el tema de estudiantes, médicos y dentistas internacionales lo concentramos en la ciudad de Koblenz. Koblenz es una ciudad muy bonita, está a 1 hora y media de Frankfurt. Frankfurt, para que ubiquen, es la ciudad que tiene el aeropuerto más importante de Alemania, incluso de Europa. Como le hacemos es que ustedes llegan a Frankfurt y nosotros lo recogemos en el aeropuerto, ni siquiera se tienen que preocupar de ahí. Ustedes llegan al aeropuerto, vamos por ustedes y los llevamos a Koblenz. En Koblenz van a estar todo el programa, desde el idioma hasta el curso médico alemán, hasta que presentan la aprobación. Una vez que ustedes logran la aprobación, ustedes ya se pueden mover a cualquier otra parte de Alemania. Y Koblenz, bueno, es una ciudad pequeña, tiene todos los servicios, tiene todos los de una ciudad grande, pero en pequeño. Tiene 15 hospitales y tiene 3 aeropuertos cercanos. Además, Koblenz es una ciudad muy bonita porque está en el cruce de 2 ríos, que es el Rin y el Mosel. Entonces, también hay muchas actividades para hacer. Les voy a mostrar también unas fotos de la escuela, del hospedaje. Ustedes pueden tener su propia habitación, compartir con alguien o tener su propio apartamento, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Cuentan con todos los servicios, está todo equipado. Una ventaja para ustedes es que no necesitan gastar en restaurantes ni en tintorería porque ustedes pueden hacer todo en su casa. Literalmente llegan con la bolsa del súper y tienen todo. Y bueno, algo muy bonito en Alemania es que a pesar de estar muy moderno, pues Alemania siempre cuida las partes tradicionales. Hay mucho verde, cuidan muchísimo el medio ambiente. Hay por todos lados mucho bosque, flores, limpio. La gente es la principal cuidadora de que todo esté limpio y en orden, ¿no? El tema de calidad de vida, a mí me encanta que estás en la tarde en Alemania y ya ves a las familias que están paseando, riendo, felices. O los amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya cumplieron su jornada laboral o estudiantil en la mañana, entonces las tardes son para ellos o viceversa, dependiendo del horario que tengan, ¿no? Pero ellos respetan mucho que ustedes tengan tiempo de descanso y de recreación.
Algo que es súper común ver en Alemania es la vida en bicicleta. Toda Alemania está acondicionada para que ustedes puedan moverse en bicicleta. Pueden ver desde el viejito hasta el bebé en bicicleta. Y bueno, también hay muchos ríos y bosques por toda Alemania. Mencionamos siempre el tema de Navidad, porque muchos de los orígenes navideños vienen de Alemania, ¿no? Como el árbol de Navidad, Santa Claus, la corona de Adviento, la casita de jengibre. Y turísticamente, todas las ciudades y todos los pueblitos en Alemania, ya acercándose la época navideña, montan un mercado navideño que es algo muy famoso. Y aquí les muestro unas fotos reales. Algo que a mí me impresiona en verdad es poder ver a niños chiquitos que se van a la escuela sin papá, sin mamá, ya sea que se vayan en bus, bicicleta o caminando, van y vienen solos. Yo creo que para la mayoría de nosotros es algo impensable, ¿no? Que nuestros hijos puedan ir solitos es algo maravilloso. Y bueno, en la foto de junto estoy yo paseándome, disfrutando de los bonitos colores de los árboles en Alemania. Y bueno, les voy a dejar un breve video de lo que les espera a ustedes y a sus familias en Alemania. My tongue is tied up. All I've seen is silence me. There's beauty all around. Can you see the tide rising up? The waves are crashing over us, clear and cleansing sound.
¿Qué tal? Increíble, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a leer todas las preguntas que necesiten. Como les decía, toda la información está en nuestra página y después de esta sesión lo que vamos a hacer es mandarles un email con toda la información, todo el detalle, los documentos que necesitan y luego en la semana podemos tener una sesión individual de ustedes con nosotros. Pero recuerden, las preguntas que tengan, pónganlas en la parte de preguntas y respuestas. Me preguntan, ¿no? Y entonces son 3.600 de programa más 10.000 aproximadamente en la cuenta bloqueada, total 14.000 euros. ¿Hay que tener para irse estar un año? Así es. La parte que tú pagas a IFL es la parte de los 3.600 del programa y necesitas tramitar tu cuenta bloqueada. ¿Las clases son presenciales o con ustedes? ¿Se puede iniciar desde cero en el país de origen y obtener un B2 de viaje? Las clases son presenciales. En Alemania siempre hemos estado presencial. Sin embargo, en lo que estamos haciendo la parte administrativa, ya cuando vamos más avanzados en el proceso, ustedes pueden empezar de manera online desde su país, hacer el A1, A2, que es los niveles básicos. ¿Por qué? Porque ya a partir de un B1 necesitan estar viviendo el idioma. No entendí mucho esto. ¿Ustedes dan el hospedaje? Sí, nosotros ofrecemos hospedaje. Los dos primeros meses es con nosotros, después tú tienes la libertad de moverte donde tú quieras. La gran mayoría se queda con nosotros todo el proceso, pero tú puedes buscar donde tú quieras. ¿Es necesario tener experiencia en el país de origen antes de viajar a Alemania? Generalmente tienen por lo menos un año de experiencia. Hay gente que tiene muchísima experiencia, o sea, realmente... El proceso es importante saber que al principio es igual para todos. Alguien que tiene muchísima experiencia o alguien prácticamente recién egresado. Lo que va a ser ya la diferencia es en el momento de la especialidad. Si tú tienes una especialidad o quieres aplicar a una especialidad. Toda la primera parte es igual para todos. ¿Mi pareja puede hacer el mismo curso conmigo? Sí. Tenemos muchos casos de parejas de médicos o médico y odontólogo o médico y otra profesión. Lo pueden hacer. Estoy en sexto año de medicina. ¿Podría iniciar con el curso de idiomas? No. Nosotros lo que necesitamos, un requisito es que estés titulado, ¿no? Imagínate que empiezas con nosotros y por alguna razón no seas elegible. Nos gusta ser honestos y ver que todo esté en orden. Entonces, inician el idioma hasta que estén más avanzados y necesitamos el título. Si tú me dijeras solamente quiero aprender alemán por aprender, sí lo puedes hacer sin ningún problema y para eso no necesito ningún documento. ¿Ayudan a nuestra familia, hijos, esposo para obtener los papeles? Nosotros los guiamos, pero nosotros los ayudamos con su visa y con lo que ustedes necesitan. Ya cuando son visas de reunificación familiar, eso, ustedes lo tramitan. Si tienes pareja, ¿se puede ir conmigo? Sí, se pueden ir la pareja y la familia y los hijos. ¿Cuánto gana aproximado un dentista especialidad de radiología? Los dentistas, en general, el asistente médico, tiene un sueldo promedio de 4.300 euros. Cuando tienen una especialidad, al igual que con los médicos, se eleva. Específicamente no me es el del radiólogo, de especialidad en odontología, en radiología. Buenas tardes, yo tengo un pasaporte suizo, además de la Argentina. ¿Eso me facilitaría la estadía en Alemania? Te ayuda, sin embargo, Suiza ya no es parte de la Unión Europea. Entonces, nada más hay que revisar cómo sería en tu caso. Si tienes un pasaporte italiano, alemán, español, no necesitas ni cuenta bloqueada ni hacer visa. Deseo ir desde cero, es decir, el A1-1. ¿Es posible? Depende del país. Si, por ejemplo, tú eres de El Salvador o de Honduras, sí lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque a ustedes no les piden visa para poder viajar. De los otros países, para poder viajar necesitamos la visa. ¿Cuánto ganas en... No lo entiendo, rehabilitación. No sé ya los sueldos específicos. Habría que checarlos.
El trabajo está asegurado, si soy ortodoncista, ¿se puede? Sí, sin embargo, como les digo, nosotros no les damos el trabajo a ustedes, ustedes hacen un proceso. Haciendo el proceso, ustedes tienen 99.9 de éxito, pero lo importante es que ustedes escogen el trabajo que quieran, qué les gusta, qué no les gusta. No luego hay historias de, oye, es que era un trabajo terrible, o no, ustedes son libres de escoger lo que ustedes quieran. Ustedes hacen un proceso y teniendo esto, ustedes se pueden dar el lujo de decir, este no me gusta y este sí me gusta. Me gustaría una asesoría para un grupo familiar de 2 adultos y 2 niños, con mucho gusto lo podemos hacer en la semana. ¿Cuánto cuesta el programa con ustedes? Ustedes pagan, ya cuando veamos que son elegibles, es decir, no necesito que paguen ustedes ahorita nada, ya cuando veamos que son elegibles les hacemos una propuesta y lo que ustedes pagan realmente es para llegar al nivel B1. ¿Por qué? Porque todo lo demás se los paga el gobierno. Es decir, ustedes pagan un registro de matrícula de 400 euros y 3.600 del programa. También es importante, o sea, veíamos los requerimientos para la visa, ustedes necesitan llevar un seguro, hospedaje, y eso se los damos nosotros, pero eso no está del programa, son los costos extras. He escuchado que en el estado de Nordrhein-Westfalen se pueden hacer homologación directa sin el CAPE. ¿Los 3.600 euros me puede detallar qué incluye exactamente? Y la otra pregunta, ¿cuánto cuesta el alquiler desde los primeros 2 meses con ustedes? Ok, cada estado se maneja diferente. Sin embargo, sí necesitas tener esta aprobación. Muchas veces se asustan de la aprobación o del CAPE, pero realmente es el examen de medicina que tú ya presentaste en tu país, simplemente que lo estás haciendo en Alemania. Los 3.600 que te incluye llegar del 0 al nivel B1. ¿Cuánto cuesta el alquiler después de los 2 primeros meses? Cuesta lo mismo, o sea, no importa si es el mes 1 o el mes 9. Son 480 euros si compartes con alguien o 600 si estás en una habitación solo o 780 en un pequeño apartamento. El hospedaje no es gratuito, hay que pagarlo. Empezando con ustedes, papeleo, etcétera, más las clases A1 y A2. En nuestro país, ¿cuánto tiempo lleva esto? Es decir, desde que empezamos ustedes hasta que teníamos para ir a Alemania, continuar el B1. Cada módulo, el A1 y el A2, cada uno dura 5 semanas. Ahora, no los dejamos empezar con el idioma hasta que vamos más avanzados en el proceso. ¿Por qué? Porque el alemán lo van a aprender muy rápido, pero la parte administrativa tarda un poco más. Entonces, si ustedes aprenden rápido el idioma y no lo están practicando, se les va a olvidar. Entonces, una vez que ya tenemos sus documentos apostillados y certificados, ustedes pueden empezar con el idioma para que viajen a Alemania y ahí continúen a partir del B1. ¿El gobierno paga mientras está estudiando la especialidad? Sí, cuando tú entras al hospital te están pagando, que esa es una gran ventaja. Tú no tienes que pagar y además te están pagando. Si ya sé hablar alemán y cuento con un certificado, ¿cuánto demoraría solo tomar el curso de aplicación de médico odontólogo? Si tú ya sabes hablar alemán al nivel C1, ¿cuántas con un certificado? Nosotros nada más te hacemos un examen de nivelación. Siempre cuando traen un C1 nos piden que tomen la última parte para que lo tengas en práctica, ¿no? Pero si es así, tú puedes empezar ya prácticamente con el curso médico alemán. Y el curso médico alemán te lo paga el gobierno, tú no lo tienes que pagar. ¿El tiempo que toma uno como máximo el proceso, cuánto podría ser? La primera parte del proceso, siempre les digo, depende de ustedes. ¿Por qué? Porque es juntar los documentos, traducirlos, apostillarlos. Eso depende de ustedes. Ya cuando nosotros los tenemos y los ingresamos a la oficina del ministro alemán, ese tiempo ya es de nuestro lado, ¿no? Bueno, si tu pregunta era cuánto tiempo te vas a tardar en el idioma y en el curso médico alemán, calcúlale aproximadamente 1 año y luego empiezas a trabajar en el hospital. Pero ese monto, los 10.000, es para estar 1 año estudiando, ¿verdad? Es correcto. El primer año no se te permite trabajar, por lo tanto te piden tu cuenta bloqueada con 10.332 euros. Entonces, una vez al mes vas al banco y te dan 861 y con eso pagas tus gastos personales. Como son gastos personales, nadie te los da, tú los tienes que cubrir.
El trabajo no es asegurado, sin embargo, de todos nuestros médicos y dentistas, todos tienen trabajo. ¿Cómo se hace la homologación? Ya cuando tienes la aprobación, el cuerpo médico es quien te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Antes de tener la aprobación, no te ayudan a poder hacerla. Tienes que llegar a la aprobación para poderlo hacer. Si tengo el dinero ya, más o menos, ¿cuánto tiempo dura el trámite para llegar a Alemania? Lo primero es, no importa que tengas el dinero, es tener los documentos para poder aplicar. Vemos que seas elegible, te hacemos una propuesta, hay que juntar todos los documentos, hay que traducirlos, hay que certificarlos, sacar la visa, sacarlo del ministro alemán. Este tiempo es importante, no es inmediato, más o menos 6 meses es lo que está tomando. ¿Qué nivel de alemán necesito para hacer el curso médico alemán? El nivel C1. He visto gente que me pregunta, oye, ¿puedo empezar sabiendo nada de alemán, el curso médico alemán o teniendo el A2? No, y no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque vas a ver terminología en alemán, en latín, vas a tener conversación con médicos y eso. Si no sabes hablar alemán, no tiene ningún caso que lo hagas. ¿Qué pasa si en los requisitos que vi no tengo o no hice mi serum? Hay que ver, en el caso de Colombia, por ejemplo, sé que algunos tuvieron un sorteo y no lo hicieron. Está bien, solo necesitamos el comprobante que nos demuestre que ustedes salieron en ese sorteo y no lo tuvieron que hacer. En el caso de los odontólogos, para la mayoría de los países no hacen internado, está ok, pero necesitamos comprobar qué prácticas hicieron durante los estudios. Más o menos con la estadía y demás gastos extras, ¿cuánto dinero en euros hay que invertir? Si yo te junto los 3,600 más tu matrícula, son los 4,000 y alrededor de 2,000 extras de hospedaje y seguro. O sea, 6,000. Si ya tengo el B2, ¿igual debo estar un año sin trabajar o el tiempo que me tome hacer el curso médico alemán? Si tú ya tienes el B2, estás del otro lado, porque quien te paga el programa a ti es el gobierno alemán. Básicamente tú lo que pagas es tu matrícula y lo demás es cubierto por ellos. El requerimiento de la cuenta bloqueada sí te lo piden por 12 meses, pero acuérdate que ese dinero es tuyo, entonces sí abres la cuenta con 10,000, pero como vas a empezar a trabajar más pronto, pues se te desbloquea tu dinero. ¿Cuál es el proceso para y qué documentos se necesitan para iniciar el proceso? Esto te lo voy a mandar por mail, pero básicamente es tu título, calificaciones, tu licencia, tu pasaporte y tu internado o servicio social. ¿Qué visas dijeron que necesitamos para viajar? ¿Una visa de estudios? No es visa de estudios y ese es el creo que el gran problema que tienen muchos. Hacer una visa mal o la aplicación mal a la embajada te puede estropear todo tu proceso. Por eso es muy importante hacerlo de la manera correcta. Y es un hecho, ¿no? O sea, tú te metes a internet y abundan la información para irse a Alemania. Es tanta la información que te pierdes. Si no lo haces guiado, puede ser complicado, ¿no? Entonces, la aplicación de la visa, nosotros te ayudamos y te vamos a decir en su momento cómo lo vamos a hacer, en qué momento, paso a paso. La visa que vas a obtener te permite estudiar alemán, presentar el curso médico alemán, los exámenes, y después tu visa cambia a un permiso de trabajo, que es el Berufserlaubnis. Con eso puedes trabajar para que puedas presentar tu aprobación. Si metes una visa de estudios, no lo puedes hacer. ¿El curso FSP para odontología es el mismo que para médicos? Es muy parecido y hay una parte donde se diferencia ya para los odontólogos. ¿Es tener aparte el pago de la estancia o de la cuenta bloqueada se paga? Tú pagas lo de tu programa y adicional es tu cuenta bloqueada. Con la cuenta bloqueada, con el dinero de la cuenta bloqueada, vas a pagar tu hospedaje, comida y lo que necesites. A ver. Hay otras preguntas aquí. ¿Es el mismo curso odontólogo y dentista? Sí, es que en unos países le dicen dentista y en otros odontólogos. Y sé que hay gente que tiene el título de estomatología y también aplica, que sería como odontólogos.
Hay oportunidad para los laboristas dentales. Necesitamos que el título sea de odontólogo o dentista o estomatología. ¿En cuánto ascienden sus honorarios en pesos mexicanos? No sé cómo esté hoy el tipo de cambio, pero es multiplicar 4,000 euros por el tipo de cambio. Pero esta visa de idioma solo dura un año y no la puedes cambiar, siempre debe retomar. No es visa de idiomas, es lo que les comentaba. Si aplican a una mala visa, puede cambiarles mucho su proceso. ¿Sí o sí necesito esta cuenta bloqueada? Sí, a menos que tengas un pasaporte europeo, la puedes evitar. O si tienes un familiar en Alemania que demuestre que tiene trabajo estable y que su sueldo alcanza como para protegerte o mantenerte, lo puedes hacer. ¿Qué edad mínima requieren? No es de edad mínima, realmente es que tengas el título y que tengas los documentos. Generalmente ustedes, yo sé que se tardan muchísimos años, toman la carrera y nunca dejan de estudiar. Generalmente, híjole, yo creo que lo más joven que he visto es de 25 años, un médico, 25 o 26. Y edad máxima tampoco existe. Sin embargo, en Alemania se pueden jubilar a los 63 años. Entonces, si tú tienes 59 años y quieres aplicar, puede ser que al gobierno alemán no le haga mucho sentido, porque te vas a tomar primero la parte de aplicar el proceso y luego un año en aprender el idioma y el curso médico alemán y luego trabajar 3 años. Entonces, realmente llegarías a jubilarte, no serías como tan atractivo para ellos porque vas a llegar a causarles un costo. Tengo hija y esposo, te los puedes llevar. O sea, realmente, y a tus hijos, bueno, también les estás dando las mejores escuelas, universidades. Solo cada caso cuando tienen hijos hay que ver las edades. Soy de Bolivia, pero la convalidación del título no lo homologan ustedes. Este programa es solo para titulados. En mi caso, este año termino la carrera. Necesitamos que termines la carrera para poder aplicar. ¿Con la guerra de Ucrania y Rusia, el costo de vida no ha incrementado? No. Si llega a incrementar, el monto de la cuenta cambia. En general, año con año, cambia mensualmente unos 7 euros, ¿no? Edad máxima, ya lo comenté. ¿En Alemania no hay discriminación? No. Y yo creo que en todos lados hay gente buena y gente mala, ¿no? Pero en general vas a vivir muy bien en Alemania. Una consulta. Me interesa el programa. Yo acostumbro a viajar seguido a Alemania. ¿Ustedes estarían dispuestos a darme más información en cuanto al programa para que yo pueda hacer las corroboraciones con la embajada alemana en mi país? Con mucho gusto. Si estás en Alemania, avísanos qué día quieres ir a la oficina y con mucho gusto puedes tener la plática en persona. ¿Podría empezar el curso A1 en Alemania? Depende del país. Si eres, por ejemplo, si tienes pasaporte europeo o eres de El Salvador o de Honduras, sí puedes empezar el A1 en Alemania. Si no, empiezas de manera online, haces el A1 y el A2, porque un requisito para la embajada es que tengas por lo menos el nivel A2. ¿Cuánto dinero debo de tener para lograrlo? Necesitas el programa y lo de la cuenta bloqueada. ¿Cómo inicia el proceso para mi esposo y para mí? Hay que ver si tu esposo también es médico, es exactamente el mismo proceso. Buenas tardes, soy médico titulado de Bolivia, pueden irme con ustedes con mucho gusto. Y tenemos gente de Bolivia, ¿eh? ¿Cuánto es un promedio de costo total que necesito para hacer el curso y que pueda postular una plaza? El costo total son los 4,000 euros. Ajá, y tu cuenta bloqueada. ¿Especialidades en odontología también pagan? Sí, o sea, en cuanto ustedes entran al hospital o a la clínica dental, ustedes ganan dinero. Los 861 euros son por persona. Si voy con mi esposa, pero ella no es profesional de la salud, ¿podremos los dos sostenernos con 861? No, el monto es por persona. Tú puedes llevarte a tu esposo, te van a pedir que a tu esposa le abras una cuenta bloqueada con 861 euros, por lo menos los 12 primeros meses. Después tú ya puedes trabajar, ya no necesitas la cuenta bloqueada, porque además tú vas a estar ganando dinero. O sea, ¿es como volver a estudiar odontología? No, lo que vas a hacer es que se te reconozca tu título de odontología.
haces el proceso, trabajas como dental asistente y luego cuando tienes la aprobación, tu título ya está reconocido. A partir de ahí puedes escoger una especialidad, pero no es estudiar toda la carrera. Total invertir sería 16,000. Si me preguntas, o sea, ¿cuánto dinero necesito tener? Considera eso si necesitas la cuenta bloqueada. Si este año no puedo aplicar, ¿podré hacerlo el próximo? Sí. Algo que no depende de nosotros, y eso es una realidad, es yo no sé hasta cuándo el gobierno va a decir, oye, ya no voy a dar esta beca. Eso no depende de nosotros. El programa sigue, pero yo no sé hasta cuándo el gobierno diga, ya no voy a pagar. ¿Cómo se ve el proceso de aprender el idioma? Empiezas online y luego vienes a Alemania y aprendes todo al nivel C1. ¿El dinero va a estar bloqueado o puedes usarlo? Se bloquea desde tu país. Cuando viajes a Alemania se desbloquea para que una vez al mes tengas dinero. En mi caso, este año termino mi servicio social y recibí las acreditaciones. ¿El próximo año en qué fechas debería iniciar el proceso? En cuanto tengas tu servicio social o tu título, en ese momento. Sin pasaporte europeo, si no lo entrego con 25 años de ejercicio, debo homologar, todos tienen que reconocer tu título. Y de Argentina también tenemos médicos y dentistas. Disculpa, yo había empezado el proceso con ustedes, pero lo de la pandemia lo detuve. ¿Puedo continuar? Sí. Y hay que ver en qué te quedaste, ¿no? Con mucho gusto lo retomamos. Soy nicaragüense y para poder hacer el curso debo de tener casi 17,000 euros para todo el año que estaré en el curso. Una parte es lo que nos pagas a nosotros y la otra son tus gastos personales, tu comida, tus gustos. Pues eso no, nosotros no tenemos por qué pagarlo. Entonces, considera que pagas lo de tu preparación y lo de tu costo de vida. ¿Dónde están sus oficinas en Alemania? Nosotros tenemos 3 oficinas en Alemania. Está en Koblenz, donde ustedes van a estar. Tenemos en Nettlingen y en Pforzheim, donde trabajamos mucho de la mano del gobierno. ¿El reconocimiento del título es lo mismo que revalidar? Realmente no sé las palabras técnicas, sin embargo, lo que tú haces con este proceso, cuando llegas a la aprobación, es que se te reconozca tu título. Si tú llegas a Alemania y quieres ejercer como médico, como dentista, sin este proceso no lo puedes hacer, está penado, no lo puedes hacer. Haciendo el proceso, teniendo la aprobación, tú ya puedes decir, oye, ¿soy médico o soy dentista? Si tú quieres a partir de ahí tener una especialidad, lo puedes hacer. Veo que hay más preguntas. ¿Cuál es el costo del programa del asesoramiento? Nosotros no te cobramos por asesorarte, sino te vamos guiando. El programa te incluye toda la asesoría que necesites. ¿Tengo que vender el riñón para irme a Alemania? Seguro que eres de México. ¿Dónde se homologan los documentos? Ustedes asesoran. Países centroamericanos, entendí que no necesitan visa. No todos los países centroamericanos. En el caso de El Salvador, Honduras, puedes viajar sin visa. Y en cuanto al costo, yo te diría que sin el apoyo del gobierno, el programa tiene un costo justo, no es excesivo. Pero ahora el gobierno te está pagando prácticamente para que te vayas. Realmente para ustedes que tienen un trabajo, es más fácil poder pensar en él, ¿no? En cuanto a títulos, necesitamos ver que sean médicos o dentistas o estomatología, ¿no? Que tengan ese título. ¿Se puede llevar mascotas? Me encanta ver que los médicos y dentistas están, muchos me preguntan el tema de las mascotas. Las pueden llevar, sin embargo, en el hospedaje de ISL no está permitido que traigan ni perros, ni gatos, ni ninguna mascota. En Alemania el tema de las mascotas es un poco complicado, ¿no? Entonces esa parte la tendrían que ver ustedes. Llegar primero, ver si alguien les quiere rentar con una mascota y ya después la podrían viajar. ¿A partir de qué nivel de curso alemán no cuesta? A partir del B2. Si mi esposo no es médico o dentista, ¿cuál sería el proceso? Hay que ver a qué se dedica tu esposo o esposa y vemos
si te lo puedes llevar literalmente solo como pareja, o si a él le conviene también aplicar alguna maestría, ¿no? ¿Por qué no? Los 4.000 euros son con ustedes, serían los cursos A1 y A2, ¿y qué más incluye con ustedes? Es tal cual, los niveles y la matrícula. En cuestión de un año, según la línea de tiempo que ustedes tienen, uno ya está entrando a la residencia médica, más o menos es un año, ¿no? Aprendes el idioma, tomas el curso médico alemán y empiezas a trabajar en el hospital, pero esta no es la residencia médica. La residencia médica es su especialidad. Esa ustedes la pueden empezar a partir de tener la aprobación, no antes. Cuando trabajan en el hospital, sí les están pagando un sueldo, pero no es la especialidad. Ustedes están teniendo preparación para poder tener la aprobación. La especialidad la puedes empezar después de tener la aprobación. ¿Puedo pagar el proceso con ustedes sin necesidad de pagar esos 10.000? ¿Qué sucede si tengo alguien que compruebe? Ok. Si tú tienes un familiar en Alemania o alguien que esté dispuesto a ser responsable por ti en Alemania y demuestre que tiene trabajo, puedes evitarte la cuenta bloqueada y sí, lo que cuesta tu programa son 4.000. No entiendo la parte en la que dicen que el gobierno está pagando. ¿Qué es lo que está pagando el gobierno alemán exactamente? El gobierno alemán les está financiando gran parte del programa. Es decir, antes del apoyo del gobierno, ustedes tenían que pagar todo, desde cero hasta el nivel C1, más sus curso médico alemán, más los exámenes. Ahora el gobierno alemán les paga gran parte del idioma, el curso médico alemán y los exámenes. ¿Cuánto te pagan cuando ingresas al hospital? En promedio va de 4.300 a 5.000 euros al mes. Ahora, perdón, ¿cómo es el tema del idioma? Soy de Argentina. Tienes que poder tener nivel C1 para que puedas hacer el curso médico alemán y puedas empezar a trabajar. La aprobación es necesaria para trabajar, pero sí lo es para la residencia. Para la residencia hay que aprobar el KP y el FSP. Para que puedas ingresar al hospital, tienes que tener el FSP. ¿Ah? Y la aprobación lo que te va a dar es el KP. Entonces, para trabajar, necesitas haber aprobado el curso médico alemán y empiezas a trabajar. Y luego, para obtienes la aprobación y a partir de ahí puedes hacer tu especialidad. A ver, me preguntan, ¿los cursos de idioma alemán son impartidos las explicaciones en español o en inglés? Son impartidas en alemán, pero eso es lo que está maravilloso del curso. Empiezas el idioma y aunque estés en cero, lo vas a absorber, ¿no? A lo mejor la primera semana o dos semanas dices, híjole, no sé ni qué estoy haciendo aquí. Y de pronto vas a ver que tienes esta conversación en alemán. Yo he visto a los maestros, realmente son maravillosos, siento que hacen magia. Y algo que me gusta también en los cursos es que te van introduciendo a Alemania, ¿no? Cómo vive la gente, qué hay, qué se acostumbra, que no es nada más se limita al curso, sino te van dando esa breve introducción para que tú puedas entender cómo funcionan las cosas en Alemania, ¿no? Y son en alemán. Disculpe, ¿el programa se refiere a los cursos del idioma alemán? El programa te va a dar alemán y curso médico alemán. ¿El nivel de alemán debe ser B2 o superior? No necesitas tener nivel de alemán para empezar esto. Tú puedes estar en cero alemán y nunca haberlo escuchado ni nada. Y vas a aprender el alemán, lo vas a necesitar llevar al nivel C1 y luego haces tu curso médico alemán. Alguien me pone, no me queda claro, los 4.000 euros, los cursos A1 y A2 son relativamente cómodos. Esos cursos, serán esos cursos y qué más. Tú llevas el alemán y vas a llevar es el A1, A2 y B1, ¿no? No es nada más el A2. Es A1, A2 y B1. Entonces, esos son los 4.000 euros. Bueno, 3.600 realmente. ¿Puedo hacerlo sin hablar absolutamente nada alemán? ¿Y en cuánto tiempo tardaría aproximadamente en aprender? Sí, pues realmente la mayoría de ustedes y del mundo no hablan alemán, ¿no? Entonces, tú estás en cero. Y a partir de cero,
vas a empezar el idioma. El idioma lo logras en 9 meses. Y me preguntas, a ver, independientemente del programa, ¿en cuánto tiempo logra hablar alemán al nivel C1? 9 meses, o sea, 40 semanas. Obviamente, si en algún módulo te atoraste en algo y necesitas repetir, lo puedes hacer. Pero 9 meses sería el tiempo. A ver. El tema de las vacunas, ¿cómo se maneja en Alemania? No sé si, imagino que te refieres a las preguntas de COVID, ¿no? Ahorita para llegar a Alemania te piden que estés vacunado, que tengas las 4 vacunas acreditadas, que es Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca. Tienes que demostrar que las tienes. Si no las tienes, necesitas cuarentena obligatoria de 10 días. ¿Puedo aprender alemán por aparte y demostrar el nivel y ahorrarme parte del programa? Lo podrías hacer, sin embargo, yo te diría, siendo sinceros en cuanto a costo y tiempo que lo vas a lograr, te conviene aquí, ¿no? Pero obviamente, si tú aprendiste en otro lugar, hacemos un test y a partir de ahí empiezas. ¿El curso se hace en Alemania? Sí, el curso lo haces en Alemania, en la ciudad de Koblenz. La preparación es 1 año, sí, aproximadamente 1 año. ¿A partir de qué nivel paga el gobierno alemán? A partir del B2. Este programa sirve para los higienistas dentales. Si tu título no dice licenciado en odontología, no lo podemos incluir. A ver, creo que hay más preguntas. El curso que se hace en Alemania es a partir del B2, sí, o si llegas por alguna razón que no necesitaste visa, puedes empezar desde el A1. Desde el nivel A1 te vas a Alemania a estudiarlo, depende de tu país. Si el programa incluye idioma, pero yo tengo idioma y quiero ayuda con los papeles, ¿qué pagaría? Primero nos aseguramos que tengas el idioma que dices tener, ¿no? Hacemos un examen o revisamos todos tus documentos. Si empiezas a partir de ahí, si no necesitas el idioma, haces el curso médico alemán. Corre por mi cuenta a buscar trabajo, ustedes asesoran. Buscan la universidad donde quieras estudiar. La especialidad en Alemania no la haces en una universidad, la vas a hacer sobre la práctica, practicando y además te van a pagar. La búsqueda de trabajo la haces tú, sin embargo, en el curso médico alemán te dan asesoría para que tú sepas cómo hacer las aplicaciones al trabajo. Pero me parece que además está mejor que tú seas el que elige libremente el trabajo, porque a lo mejor te ofrecen un trabajo y no te gusta, ¿por qué hacerlo, no? Entonces tú eres libre de buscar el trabajo que a ti te quede. A ver, más mensajes. Si tengo el B2, igual tengo que pagar los 400 euros que ustedes me piden para el programa, o el Estado alemán corre 400 o 4000. Ok. Si tú ya tienes un nivel B2 de alemán, lo que tú pagas ahí es tu matrícula de 400 euros y la parte de los extras de los 2 meses de hospedaje, seguro, y eso es lo que pagas. Realmente, así un regalo, yo creo. Para convalidar el título tendría que trabajar de asistente dental en Alemania. Para que te reconozcan el título, trabajas 1 o 2 años como asistente dental o asistente médico hasta que presentas la aprobación. Pero en este trabajo te pagan, o sea, recibes un sueldo. Eso tarda 9 meses y ya puedo trabajar. Tarda el tiempo que te tome acabar el idioma y hacer tu curso médico alemán y entras a trabajar. ¿En 1 año desde que se empieza hasta que se está ya se inicia la especialidad? No, la especialidad la inicias hasta que tienes la aprobación aprobada. Antes no puedes empezar. A menos que hayas estudiado medicina u odontología en la Unión Europea, es diferente. ¿Los cursos son presenciales o en línea si ya estás en Alemania? Si tú ya estás en Alemania, hazlos presencial. Aunque hay gente que incluso está en Koblenz y de repente se conecta, lo puedes hacer. Pero en línea nosotros solamente hacemos los niveles básicos, que es el A1 y el A2.
¿Cuánto es el sueldo de, como asistente en el hospital? De 4.300 a 4.800, 5.000 euros al mes. A ver, me parece que ya, a ver, una nueva pregunta, perdón. O sea, ¿que es más o menos en un año hasta que alcanzas la aprobación? No. Haces el proceso que es el idioma, el curso, y luego trabajas de 1 a 2 años para poder conseguir la aprobación. Me preguntan, estoy homologando en España desde el 2011, realicé un máster. Tenemos mucha gente que está atorada en España, ¿no? Que por alguna situación están ahí. Entonces, tienes la ventaja que tú seguramente ya adelantaste todos tus documentos. Entonces, con mucho gusto lo revisamos y puedes aplicar el programa. El proceso es el mismo, ¿no? Pero sí tenemos mucha gente que está en España y se quieren venir a Alemania. Como asistente gano los 4.000 al mes. Cuando tenga la homologación, se va incrementando tu sueldo. Y si tienes especialidad, ahí es que ya cuando se dispara. Entiendo, entonces hago el curso con ustedes, el idioma, y me hospedo con ustedes. Después hago el curso médico alemán, que consiste en ser asistente, no, el curso médico alemán te da la preparación para que apruebes el examen y puedas trabajar en el hospital. 4.300 euros es el sueldo de un asistente dental, si ese es el promedio. Si ya tengo la especialidad, cuenten algo después del proceso. El proceso es el mismo para todos, ¿no? Entonces, también alguien que tiene 15 años de experiencia tiene que entender que está haciendo la primera parte, es el mismo proceso que alguien recién egresado. Pero cuando tienes la aprobación y tú dices, oye, yo ya tengo 1 o 2 especialidades, tu sueldo es mayor y lo que consigues, pues tienes más experiencia, en Alemania es bien recompensado. ¿Puedo trabajar como asistente dental si apenas llevo el A1 de alemán? No, no hay manera. ¿Cómo vas a estar trabajando si no hablas el idioma de tus pacientes? Cuando hay maestría, ¿se paga como especialista? No, tienes que hacer el proceso y ahí ya cuando tienes la aprobación, homologas tus títulos, ¿no? Ok, me parece que ya contesté las preguntas de manera general. Hay muchas que se están repitiendo. Si alguien piensa que no le contesté una pregunta, avíseme. Gracias. I think most of the questions are repeating itself anyway. And I see that people are leaving already. So I would actually think we should stop here. And I'd like to thank everybody for joining. Montserrat will send a follow-up email to you. And all of these specialized and individual questions, I think it's better to discuss individually then, because not everybody is interested in these very specialized questions, okay? So muchas gracias, and I wish you all a very nice day, and I hope to see you in Germany sometime. Bueno, muchísimas gracias a todos. Lo que vamos a hacer con muchísimo gusto es una sesión individual con los que necesiten. Y bueno, pues esperamos verlos muy pronto en Alemania. Les vamos a hacer llegar toda la información. Contáctenos para todas las dudas que necesiten aclarar. Muchísimas gracias y mucho gusto. Thank you. Thank you. Adiós.